Y el rugby colombiano está pensando en grande. Las niñas que acaban de clasificar a los Olímpicos Juveniles entran en un proceso para París en 6 años. El proyecto a largo plazo con la Selección Colombia Juvenil Femenina de Rugby Sevens, que consiguió el tiquete directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, es que ellas sean las que realicen el proceso a los Olímpicos de París 2024. Ahora lo que se viene son 3-4 concentraciones que estaremos manejando directamente con Coldeporte y Comité Olímpico. De estas niñas, 4 o 5 niñas estarán yendo a Juegos Suramericanos, es decir, van a jugar en categoría mayores, estarán en Juegos Centroamericanos también en categoría mayores. Los Tucanes varones en la modalidad de 15 se alistan para el enfrentamiento ante los Ceros de Uruguay, un partido que será en el Estadio Cincuentenario de Medellín el 5 de mayo. Medellín es una ventana de flores para mucha gente quiere estar en nuestra ciudad y bueno, y nosotros a través de la práctica deportiva contribuimos a eso, a mostrar una buena imagen de nuestra ciudad, de nuestro país y seguro que seremos muy buenos anfitriones. El debut de la Selección Colombia en el Sudamericano A de Rugby 15 será ante uno de los clasificados al Mundial de Rugby de 2019. Queremos ir a jugar a Brasil y también hacer un muy buen partido y queremos ganarle a Paraguay, que es nuestro gran objetivo este año en categoría mayores, y quedar dentro de los 40 mejores equipos del mundo rankeados en mayores 15. El año pasado la Federación Colombiana de Rugby cerró con un presupuesto operacional de 1.600 millones de pesos y manejará una cifra similar para este año.